puta, casi es cachimbo este carro ahorita. Y me quedo en la calle. Por fin, ¿te parece? Son un estúpido abusivo. ¿Cómo te vas a llevar la chachada? ¿Has subido otra vez para que vos andes probando? ¿A ver qué robo andas haciendo? Uy, qué mierda que subo con este carro, mano. Plano, sos bien delicado. Si querés, busca a alguien que te repare esta mierda. Y ahí están tus llaves, toma, ve. Ya la cagué toda. Más que tengo otra torta, no, hombre, mejor me voy a jalar de plano. Mi cuñado está borracho, la mujer anda de manita y anda con los chavales. Lo que voy a hacer es agarrar la moto de mi cuñada y buscar billetes hasta que venga mi mujer. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué andas haciendo por estos lados? Tú sabes las años, me estás pidiendo billetes y toda esa onda. Necesito movilizarme, balazo. No me pegues, vos mandás, ¿eh? ¿Qué va a hacer, hermano? Más bien estoy buscando cómo cerrar, esto está malo, no me está viniendo trabajo. Voy a buscar cómo cerrar, más bien. Buscar otro medio, por otro lado. Qué cagada, brother. Entonces no tenés pegue, pues. Está bien, pues. Dale, pues, me jalo, ¿eh? Dale, ma. Te me asustaba, mae, ¿qué pasó? ¿Y qué onda? Y pensé que me iba a arrastrar el carro. No, hombre, Pipe, que tengo un clavo, necesito un billetito, mae, necesito que me prestes billete, vos. Ah, Pipe, ahorita está difícil, ahorita esto está horrible, no te puedo salvar. Loco, lo necesito. Mira que yo soy tu brother, vos siempre me has salvado en todo, mae. Ahorita lo necesito, hombre, dale, hombre. Yo quisiera, dale, mae, hombre. Pero no puedo. En una puedo, semana yo te lo voy a pagar, hombre, yo te lo consigo balazo, mae. ¿Cuánto querés? Y ahí dame dos varas, pues, por lo menos, hombre. Dale, hombre, si yo te lo voy a pagar, hombre, ese es mi caso, hombre, dale. Conmigo vos sabes que no perdés nada, man. No perdés nada, yo ya te lo consigo balazo, mi hijo. Te lo voy a prestarlo. Porque vos sabes que yo soy un maestro pobre. ¿Estás dispuesto a pagarlo de cualquier manera? No, hombre, loco, yo soy maestro, vos sabes que... Vos sabes que yo lo voy a cobrar todo, a como sea, muy bien. Yo lo voy a cobrar a como sea. Sí, pero vos sabes que yo me aviento a lo que sea, maestro, y vos sabes que el billete para mí lo consigo rápido, ya. No es por nadie, ya, pues, que tengo tu palabra, loco. Vaya, loco. Dale, el billete, yo te cobro ese billete, ya sabes, yo te llamo. Si es posible, te lo voy a dar doble, mae. No te ahueves por eso, ahí, dale, mae. Ahí, dale. Papá, ya venimos. ¿Y tu mamá qué hizo? Se fue al hospital con mi abuela.
Siéntese ahí, pues. ¿Y en qué se vinieron ustedes? Mi mamá no mandó un taxi porque ya era noche. Hija, hacete un gallo pintito, ahí hay unos huevitos para que cenemos. Bueno, papá. Papá, viste que doña Marta está vendiendo unas camisas bien bonitas y a mí me gustan, y baratas, 150. Sí, hija, vamos a ver cómo resuelvo ahí para comprártela, ¿viste? Esta lo voy a comprar yo, no te preocupes. Yo, vos sabés bueno. Que yo lo consigo rápido, el dinero para que, para comprarte la blusita, ¿viste? Bueno. Buenas noches. Bien, amor, ya venís. Sí, mi mamá quedó en el hospital y mi hermano quedó con ella y yo mañana la relevo. Ah, pero, por eso te dilataste bastante tiempo. Sí, pero gracias a Dios todo va bien. Todo está bien, ah, bueno. Todo está tranquilo. Sí. Mamá, ¿a cenar? No tengo hambre. Mamá, ¿tú estás aquí? ¿Y hey, cuál fue el problema ahora que tuvo tu mamá con mi cuñado? ¿Ah? ¿Qué se ocasionó el problema? Oscar, ¿vos sabes cómo es mi hermano cuando agarra guerra? Él tiene problemas con todo el mundo y mamá se alteró y la tuvimos que llevar al hospital. ¿Qué cantidad de eso? Te digo, la van a matar del susto, de pobre madre. Oscar, ¿y qué hablas de mi hermano? Entonces mira, busca qué hacer con tu familia y yo ya no me vuelvo a meter en nada de tu familia. Oscar, ahí te busca Armando. Ah, ahí me busca. Espérame, pues voy a ver qué es lo que hago. ¿Sabes, Armando, cómo estás? Bien, yeah, Oscar, no fregué, mi hermano, no te había visto, te andaba buscando, no fregué. Sí, hombre, ando rebuscándomela porque quedé sin trabajo. Y te he dicho verga ahorita. Fíjate, mi hermano, que te traía una propuesta ahorita. ¿Vos conoces a Luis, loco? Sinceramente es loco. Mira, el maje lo que me está diciendo ahorita. Hagamos una carrera, necesito billetes. El maje quiere que corramos mi carro. ¿Vos sabés mi carro, Oscar? Que mi carro es moderno. Ya, sí. ¿Ya me entiendes? Y el maje tiene una camionetita más o menos del año 72, 70. Una porra. Sí, y oí lo que me está diciendo el maje. Quiere correr conmigo, Oscar, ese maje. Sí. ¿Ah? Entonces, está loco ese maje. Entonces, mira, mi hermano, ahorita que vos sabés que vos estás mala ahorita, económicamente. Entonces yo ahorita, mira lo que quiero hacer, mi hermano. Yo no quiero perder esa oportunidad. Quiero correr con ese maje, pero necesito billete, Oscar. Necesito billete para que corramos. Pero ¿de dónde voy a agarrar reales yo? Si estoy sin pegue, me corrieron del pegue. ¿De dónde voy a agarrar yo, mi hermano? Mira, mi hermano, vamos a ganar, Oscar. Vamos a ganar. Es pan comido, loco, es pan comido. Mira, el carro mío es moderno. Mira, esa camionetita, yo estoy seguro que ese maje en el transcurso que vaya corriendo va a cuadrear, maje. Ese pan comido, loco, vamos a ganar. Sí, pero vos sabés de qué mentira. Ahorita no tengo billete, loco. Porque mira, me corrieron del pegue. ¿De dónde voy a agarrar? Oscar, vamos a ganar. Hermano, te lo prometo, te lo garantizo que esa carrera, mi hermano, la ganamos. La ganamos porque la ganamos, mira, Oscar. Mira, una cosa, pues, son 2,000 pesos. Pero esos reales yo los voy a ocupar para la comida y otra onda. Y ese mae que le presté los billetes, clavita, ese mae no aguanta nada. Y yo le dije al brother que yo se lo voy a pagar. Y vos sabés que yo soy un mae que pago, pues, porque vivo rebuscándome y toda onda. Pero, hey, si me quedas mal, brother, y esos reales, pero si es un hecho, imagínate, una camionetita viejita y mi carro, madre, bueno, vos sabés cómo está mi carro. 2,000 varas son las que tengo aquí, está bien, 2,000 varas son las que tengo. Me estás garantizando que vos vas a ganar. Oscar, pero ponete a analizar la situación, Oscar, ponete a analizar. Vos mirás esa camionetita, ¿cómo está? Mira, sí, yo sé. Vos sabés mi carro cómo lo ando. Loco, pero es lo último que tengo yo, man. Mira, vamos a triplicar y a duplicar este billete. Ay, es pan comido que vamos a ganar. Entonces hagamos una cosa, pues vamos pues a amasear esos billetes y cuidado me quedas mal. Vamos, dale, pues, dale, hermano. Cerco.
piso? No sé, papá. Dejó esto y se fue. ¿Pero para dónde? ¿Sí? ¿Ah? Levanta a tu hermano, hija. Levantate. Hijo, vos no miraste a tu mamá salir. No. ¿Del todo? Del todo. Hijo, les voy a decir algo. No quiero que se entristezcan ustedes. Sí, yo los amo a ustedes. Van a estar conmigo todo el tiempo. No les va a hacer falta nada. ¿Sabes por qué se fue tu mamá? Porque me corrieron del trabajo. Pero yo voy a buscar trabajo lo más pronto posible para que nosotros no nos falle la comida diario. ¿Ve? Y tu mamá se fue. No sé si fue error o fue del sofoque, porque yo creo que ella se dio cuenta. Porque me dijeron que ella me había ido a buscar al trabajo. Y yo creo que ella se dio cuenta que me había quedado sin trabajo. ¿Ve? Entonces, yo lo más posible que yo voy a dar a ustedes el gran apoyo para que no le falte nada, la comidita ni nada, y yo voy a buscar trabajo, así que no se preocupe. Sí, papá, usted tiene razón. Nicaragua es un país bonito y hay bastante trabajo. Sí, papá, yo lo voy a ayudar y lo voy a apoyar en la casa y con mi hermanito y en todo lo que yo pueda para que salgamos adelante. Sí, bien. Pero no pierdan la esperanza que tu mamá va a volver algún día. Vos vas a ir al colegio. Más ahora, en este país que hay trabajo, hay estudios, hay de todo ahora. Ya nuestro país está desarrollándose más y más y más y más. Así que vamos a salir adelante. Buenos días, señor. ¿Qué quería? ¿Quién buscaba? Buena. ¿Está Oscar? Ya se lo llamo. Espérese un momentito que está lavando ropa. Papá, y lo buscan unos señores que andan en carro. ¿Quiénes son esos? No sé, preguntaron por usted solo, que tienen cara de malo. ¿No los conoces vos? No. ¿No han venido aquí a la casa? No, hasta ahora que no andan buscando. Ah, pues mira a ver, ¿Vos sos Oscar? Sí, ¿sos o no sos Oscar? Sí, hombre, soy Oscar. Dale pues, camina, que el jefe te anda buscando, dale, apurate, camina. Jefe, ¿me anda buscando, jefe? Mira, mae, 3 meses tiene que te presté esa plata. He quedado, mire, totalmente en la ruina, pero yo le voy a conseguir su dinero. Yo te dije que esa plata la recuperaba como fuera. Y es que no quiero excusa. Contestá. Está bien, jefe. Yo le voy a pagar a como sea, oye, como dé el lugar. Te voy a dar una información confidencial de un hondureño que trae un maletín lleno de dinero. Ya todo está planificado. Jefe, está bien pues, voy a hacer el trabajo. Pero yo quiero que usted me facilite todas las condiciones para que todo el trabajo salga bien. No te preocupes,
ya todo está listo. Mi hermano te va a explicar la situación. Y ya sabes, no quiero errores. Ya sabes que no queda ningún error. No, no hay ningún ¿qué? Problema. No te preocupes por eso. Yo trabajo, Tony. Oíste, okay. No te preocupes. Ven los reales que andan ahí a la orilla. Mirate. Mira, aquí están los 300,000. Ahora sí lo hicimos, man. Dale, ahí lo aliganamos todo el trabajo. Hicimos ahí. Che, sí, aquí, hermano. Oh, madre. No hicimos nada, bro. La cagué, man. Fíjate que nos dimos vuelta en ese furgón. Yo pensé que ahí no, traía hombre, el billete. Pegando todo, hermano. No, hombre, mira. Yo te voy a decir algo. No, que yo voy a buscar cómo conseguirte ese billete, man. No, ¿vos crees que yo ando jugando? Ah, sí, por eso hice ese asalto, bro, ¿verdad? Para darte todo el billete. No, sí, hombre. ¿Cómo va a ser posible que solo vives cagando la mano? Y pues es que yo creí que estaba todo el billete ahí en el furgón, brother. Si todavía me dijeron a mí la información de que estaba todo el billete aquí, y mira. Mala información, no te preocupes, brother. Yo voy a buscar cómo recuperar ese billete. Sí. Son estúpidos. Qué barro. No, hombre. Voy saliendo, teneme listo el avión, voy para el aeropuerto ahorita. Ok, está bien. Llamado jefe de asaltante de camiones. Si este era mi brother, ¿por qué se habrá hecho tan mal este hombre? ¿Ah? Este hombre me extorsionaba demasiado, ni a saber a cuántas personas más. Me va a pesar por él, pero por mí voy a salir adelante, gracias a Dios. Voy a salir dignamente a trabajar, a luchar por mis hijos, a ayudarle a mis hijos. Voy a trabajar de lo que sea, ahora sí. Gracias.
cantar una cumbia que me haga sentir orgullo. Buenos días. ¿A tu hermano? Nada, ¿dónde estaba Leitón? Ah, gracias a Dios, hermano. ¿Cómo estaba, Felipe? Yo le puedo ayudar en lo que sea, ahí. ¿Qué le pasó? No, se estaba chequeando nada. Ah, chequeando la maquinita. ¿Que vos sos mecánico? Sí, yo le hago a la mecánica bastante, le hago mucho. Mire, y su evento como tan tremendo. Yo lo miro, mire, diario en la televisión. En su evento tremendo. Oye, esa chica. Arma. Ahorita Chávez ya no pasó de trabajo. Mira, bien suave esa chamaca, ¿ah? Son seleccionados. No, pues sí. Pero vos sabés también, amigo, claro que sí, Pito. Y aquí hay bastante trabajo. ¿Ya? Y lo bueno es que usted ya en todos los países, ahí vive viajando. Y ahí lo miran los grandes eventos, los grandes hoteles y todo eso. Tremendísimo esto. ¿Qué andaba haciendo, por ejemplo? Allí, andaba ahí. Buscando, ¿no entendés? Pero yo soy mecánico y todo, mate. Yo miro todo esto, ¿ve? Dos PTM, pues. Sí. Correcto, yo le hago de todo ahí. Ya, pero aquí le digo al carrito, yo no sé cómo chequearlo, porque esto debe moderno. Y los repuestos son bien caros de este carrito, tantito. Ah, bueno, sí, la cosa es tener a alguien ahí, si vos sabes de esto, tal vez un día me pueda ayudar, pues. Ay, claro, que usted sabe, mire que usted cómo ha sido con una gran fama tremenda, ¿ah? Sí, pero y eso es que tiene dos tipos de fama. La buena y la mala. No, pero es que yo creo que es la buena, porque mire, viste que paso por donde sea, miro los videos y escuchar la música. La música chinamera, es que eso es lo que nos gusta a nosotros los nicaragüenses. Mira, revisame el nivel de la cosa que tengo aquí, te voy a hacer un regalo, espérame. Mira, este disco es todas mis canciones. Solo por el hecho de haberme apoyado, que ahorita te lo voy a regalar. Pues mire, me siento súper agradecido, créame. Qué barba, sí, esa posada tremenda, mire. Ahora ya sabes dónde vivo, pero no le diga a nadie. Porque si no, viene a buscar pocas mujeres aquí y mi mujer me va a correr. ¡Claro que sí! Pero ahora tenés esa música para que... Ok, muchísimas gracias, yo. Pase buen día. ¿Cómo lo ves? No, está tremendo. Mire, está bien chequeadito, está nítido, yo. Ahí sin ningún problema, mire. Pero yo le digo para Chinandega. No, 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 tremendo, no hay ningún problema. Calidad de motor es lo que tiene aquí. Máquina. Y no me la doy. Y no se la da. Papá Pito, que le da bien, oye. Mire, y aquí tiene, miren, la tallita. Papá, ya le da mérito. Que te vaya bien. Mire, la voy a escuchar todo el tiempo de mi vida. Ahí va a bailar. Va a bailar. Claro que sí. Ahora sí, la gente, mira el tipo que llevo y no me la doy. Dale, Pito. Te va bien. Que no te acompañe y te lleve con bien. Bueno, ya me chequearon el carro. Nos vemos, amor. Aquí estoy y no me la doy. Nos vemos. Una cumbia que me haga sentir orgullo. Que me diga bailando. Vení, hombre, Oscar. Vení, mi hermano. ¿Qué pasó, Mike? Y ahí, hasta ahora da la cara, vos. No fregué, mi hermano. Fíjate que te estaba buscando y no fregué, compadre. Disculpame, vos, Oscar. No fregué, mae. Perdí la carrera la otra vez, mae. No fregué, loco. Yo llevaba esa camionetita, loco. La llevaba de humo. Mira, por un pelito la llevaba, Oscar. Pero mira, loco, yo no sé qué pasó con esa camioneta, loco. No me explico yo, loco. Fíjate. Fíjate que vos, yo creí en vos, en tus palabras. Eran los 2,000 pesos, eran lo que estaba ahí, loco. Estaba ahí, era lo único que tenía yo. Y mira, te dije todavía, mae, es lo del billete de lo que yo tenía, de lo que yo debía. Y vos todavía me saliste con eso, mae. No, mira, la verga, Mira, Oscar, te voy a decir la verdad, ma. Yo sinceramente, loco, ando aprendiendo a manejar. Mira cómo ando periqueando, sí, loco. Pero que eso me hubieras dicho antes. Vos me hubieras dicho eso antes. Oscar, no me diste nada. Yo pensé que era un mae profesional, aunque andaba un carro, imagínate, de lujo, vos.
Y aquel te sale con aquella porra vieja, mae, y ala grande, no, hombre. Yo me fui por, o sea, por impulso, por, me agarró un impulso. Vos sabés que una vez es loco por impulsarse. Oye, ay, el carro, digo, oye, ¿qué onda esa camionetita, esa basura de camioneta? ¿Vos crees que a mí me va a ganar esa camioneta? O sea, me dejé llevar, mae, me fui por impulso, Oscar. Yo quiero la revancha, loco. Yo no sé, mira, yo cuando me afine, mae, yo no sé, loco, pero yo ando todavía con la onda, mae, que por qué perdí, loco, por qué perdí, no me lo explico. Que no es así la situación. Mira, vos tenés que sentirte seguro. Ahora, ese mae te chabeleó, mae, porque el, ¿por qué me chabeleó? ¿Por qué me chabeleó? ¿Por qué me chabeleó? No, te fíjate en la máquina que lleva el mae. No te fijaste, solo te fijaste por fuera, y no te fijaste el maquinón que tenía el mae adaptado por dentro. Por eso, mae, qué bárbaro, mae, me chabeleó de humo, loco. Pues sí. Quiere decir que andaba un motor de esos que ponen modificados, violentos. Y cuidado, te le metió nitro al mae a la hora del mate, ¡bum, bum! Fíjate, es que, mira, vos le iba ganando. Pues sí, yo le... Pero cuando miro que ese animal... No, era una bala. Mínimo okay. Te le metió este nitro y no te diste ni cuenta. ¿Por qué? Porque vos sabes de que eso... Esos maes que andan en la carrera son maes mañosos, ya. Nunca le vas a ganar, loco. Esos maes andan buscando como ganar, como toda onda, ¿ya me entendiste? Pero vos fuiste el lento, hombre. Ahora, mira, me empalomaste, ey, me quedé sin billete, pila. Oscar. Mira, loco, sinceramente, loco, yo me dejé llevar, loco, por los impulsos, porque mira, yo ando aprendiendo a manejar, sinceramente ando aprendiendo a manejar, Oscar. O sea, mira, ando aprendiendo a manejar, Oscar, pero mira, cuando yo me afine en lo que ya manejando, loco, ya tirando bien primera, segunda, tercera, ya me entendés, que yo la matice bien, Oscar, yo te voy a pagar ese billete, mae. Es más, mira... Mira, te voy a adelantar algo, mae, mira. Te voy a pagar en dólar. Mira, te voy a pagar en dólar, pero adelantado algo ahorita, porque mira... Solo para que no perdamos la mitad, ¿lo haces? Sí, hombre, porque mira, mae, yo lo que quiero realmente, loco, por, mira, son mi brother y todo, mae, pero sinceramente, loco, me dejé llevar. Loco, pero yo necesito el billete, amigo. Sinceramente, mira, loco, yo lo necesito, loco. Sí, hombre, pero loco. No, pero... Esto no es ni la cuarta mitad, pues, pero vos sabes que ahorita estoy en la mala, man. Sabes sí, que no. Estoy en la mala y necesito el billete y vos sabeslo. Y pero sabes, me va a matar. Y ¿cuándo vas a aprender así? Bueno, no, bro, vos sabes, más que cuando uno está aprendiendo a manejarlo. Mira, pero si vos sabes que yo soy duro de brazo, tu hermano, carnal, y ahí me engañaste, ¿ah? ¿Qué es lo que te pasó? Mira, mae, sinceramente, loco, yo creo que fue confianza, Oscar. Fue confianza en la carrera, loco, porque mira, yo, loco, estaba allá, o sea, me pasó lo de la liebre y la tortuga. Estiró el pico y ¡plum! Ganó. Aquí no. Estiró la tropa de la camioneta de 10 pesos y ¡pum! Me ganó. Y otro día que nos miremos, pues. Claro, que a mí me cuadra estar viendo ese rebane de carreras de carro y toda esa onda, pero... Ahí verás vos si me venía a invitar, pues, y vamos, pues, a ver esa onda, pero ya, pues, tal vez no. Pero mira, yo lo que quiero, Oscar, mira, porque mira, la negociación fuiste vos, el brother que apostamos, y yo, fuimos nosotros. Entonces, yo lo que quiero realmente es que vos vayas, que decís que, oh, loco, venimos a recuperarnos, pero no te hueves, va a ser mi billete. Ya pues me entendés. Sí, entonces yo lo que quiero, no te lo prometo, te lo garantizo, Oscar, que vamos a ganar en esta vez. Así me dijiste el otro día, ya viste. Sí, Oscar. Sí, Oscar, pero vos sabes que yo para esta semana, para estos días que vienen, yo ya soy, mira, ya soy un monstruo manejado. Dale, pues, entonces, aquí me quedo, brother, ¿viste? Cualquier onda, ya sabes, ahí me a buscarlo. Ahí te vengo a buscar, dale, mi hermano, que te vaya bien. Ya vine, mamá. Ah, qué bueno. Le presento a mi novia. Mucho gusto, Daniela. Ah, María Rayo. Quiero que me le enseñe un vestido como lo que usted hace. Ah, claro que sí. ¿Ella es tu novia? Sí. Ah, ¿estás bien enamorado de ella? Sí. Ah, sí me gusta, mi amor. Bueno, pues claro que sí. Si va a ser mi nuera, ¿por qué no? Hay que hacerle lo mejor. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a tomarle las medidas a ella.
Daniela, Daniela, levántate. Estaba dándole beso al peluche. Ay, es que me quedé. ¿Y qué estaba, y qué estaba soñando vos? Que tenía un novio que salía, que íbamos donde su mamá. Y que me regalaba unos trajes. Y mi novio tengo. Yo estaba pensando el perro. Sí, beso, estaba pensando. Ay, que estaba soñando que. Que tenía novio y que llegamos donde su mamá y me la presentaba, que ella hacía ropa y todas esas cosas, y que modelaba unos trajes con unas muchachas y que me regalaba una ropa. Pero acá si vos tenés novio, ¿sí? No, no tengo, pero debe decir que ando soñando esas cosas porque como mi papá me ha dicho que me iba a dar la camisa, ¿te acordás? De doña Marta que andaba vendiendo. Tal vez por eso ando soñando estas cosas. Nunca me la dio. Hoy me siento triste y sé que mi hermana también. Nos hace falta nuestra madre, pero sé que todo va a pasar y un día ella va a regresar y vamos a estar juntos con mi papá y vamos a salir adelante económicamente con la ayuda de Dios. Porque aquí en mi país, Nicaragua, todos podemos triunfar. Oscar, mira, ahí está Luis, ma. Mira, venimos ahorita por la revancha. Entonces, Luis, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Esta es la camionetita. Mira, esta es la camionetita, Oscar. Mira, yo, mira, vos sabés que yo ando enchilado, loco. Ando malo, sí, ma. Vos sabés, ma, es que sinceramente este ma es loco. Este más es como que me chapeó, loco. No, este más es este chabeleo. Porque legal. ¿Cómo vas a comparar esta camioneta con ese carro? Es motor. Este más es, se lo tiene adaptado, yo te lo dije. Ese más adaptado, ese motor. Es corredor, papá. Ya. Pero mira, Oscar, no te lo prometo. Pero, te lo garantizo que ahora sí le voy a ganar. No, y es responsable si lo mando a pie. Mira lo que te voy a decir algo. ¿Quieren macear? No. Sí, pero ahora vamos a macear el carro con la camioneta y este es de por medio. Pues no me claven cuando lo mande a pie. Excelente. Dale, pues vamos a ver quién es el que va a salir. Vamos a ver quién va a salir. Ok, la camioneta con el carro está cuatada con más billetes. Sería. Ahora, mira, vos tenés liderazgo, bro. Tenés un potencial salvaje, hombre. Mira, hombre, Armando. Vos tú más de pie, hombre. Armando, mira. ¿Qué querés ahora? Mira, corriendo. No, hombre, Armando. Te voy a decir algo. Vos tenés un potencial salvaje, que yo te aseguro el 100% que vos le vas a ganar, mae. ¿No te sentís capacitado? Güey, vos sabés, mae, es que mira. Sí, loco, es que mira, el otro día. Sí, es cierto. Tenía duda. Pero ahora no, mae, ahora ya aprendiste a manejar bien, loco. Loco, va. Voy a ganar. Pero mira, ahora vamos, pues, loco. Vámonos, pues, mae. Nosotros la camioneta.
Dale, mandalo a pie. Haciendo por estos lados. Venía a leerte a voz de tu hermanito el libro de Rubén Darío. Léelo, pues. Dice, pues, Muerte y Funeral de Rubén Darío. Dice, el 6 de febrero de 1916, a las 10:18 de la noche, en la ciudad de León, falleció Rubén Darío. A los 49 años de edad, de inmediato las campanas de todos los templos sonaron a duelo. Se estremeció Nicaragua, impactó en el mundo. Los principales diarios de muchos países publicaron la noticia de su muerte. Javier, está muy bonito ese libro. Ah, entonces aprendieron algo del libro de Rubén Darío. Sí. Este libro me lo regaló mi mamá. Lo tengo desde hace mucho que se me olvidó leerlo. Ahí lo veremos, pues. Pues más. ¿Qué pasó, Johnny? Hey, ¿qué onda? ¿Y quién te dio esta dirección? ¿De qué onda? Tu hermano. Mi hermano, pero si mi hermano había desaparecido hace días. Sí, pero tu hermano me encomendó una última misión. Ajá. Que te entregara un vehículo que está ahí afuera y un dinero. No, 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 brother, yo no puedo aceptar eso. Porque a mí no me gustan las cosas malas vidas. Así que... Mira, no puedo. Tu hermano me encomendó esta misión, yo solo estoy cumpliendo. Ya, simplemente te entrego la llave del vehículo y el dinero. Yo no sé si te vas a quedar con ellos o no. En realidad, brother, yo no puedo aceptar eso porque, mira, mi vida ha sido una vida de una persona trabajadora y lo que yo tengo me cuesta. Y si yo acepto eso, me voy a manchar. No quiero nada de eso. ¿No querés nada de tu hermano entonces? La última voluntad de él es que te quedara ese vehículo a vos. Me dijo que te diera esto. Yo simplemente estoy cumpliendo una orden. Eso es tuyo. Bueno, voy a aceptar el carro, porque en realidad abusaron y me llevaron un carro que era mío para ir a asaltar, hasta me lo quemaron el carro, lo desaparecieron. Lo voy a agarrar como pago del carro que me deben, prácticamente. ¡Oye, Tony! ¿Y cómo fue lo del atentado? ¿Agarraron al hombre que le hizo el atentado a mi hermano? Sí, lo agarraron, lo arrestaron, pero... ¿Cuál fue el problema de fondo, sí? ¿Qué es lo que pasó? Pues las cosas salieron mal, se salió de control y le pasó la cuenta. Bueno, yo lo que voy a hacer es entregarte tu dinero, pues, que andas ahí, decís vos, porque a mí no me interesa eso. Y espero, pues, que vas honradamente. Y ese carro, que no hay problema, porque me van a confundir con mi hermano. No te preocupes, ese carro no tiene bronca, está limpio. Pero agarra tus cosas, pues, que tenés ahí, brother. Y espero que te vayas a trabajar honradamente. ¿Seguro que no querés un millón de córdobas? No me interesa eso. Mi dinero yo lo gano honradamente. Y espero que a partir de ahora trabajes honradamente y trabajes vos. Vos sos muy diferente a tu hermano. Fíjate que vos sos bien parecido a él. Si organizamos la banda... Yo estoy seguro 100% que ni van a notar la ausencia. Eso no me cabe ni en la mente. Yo no trabajo así. Mi padre a mí me enseñó a trabajar de otra manera. Mi hermano porque se desvió, pero... Bueno, hablamos de otra cosa. Ok, vamos a hacer lo último. Pues. ¿Te acuerdas de esto? Esto es lo que se te desapareció de tu carro la otra vez. Te la voy a regresar
Fue tu hermano cuando entró a la banda en sus inicios. Está la aportación, está todo en orden. Yo creo que ahí bueno. Quedamos, gracias por el consejo. Cuídate, pues. Voy a empezar una nueva vida. Espero que vivas honradamente. Cuando estés ya establecido en un lugar donde vas a trabajar, nos vemos y espero verte, que estés bien. Te agradezco. Ahí vale. Estamos sobre la marcha. Voy a ver si se cojo un taxi por ahí. A ver, porque la ven. Ni modo, empezar de nuevo. Que este brother despreciara 1,000,000 de Córdoba. Ja. Papá, ¿y ahora cómo le fue? Bien, hijo, gracias a Dios me fue bien. Papá, ¿le cuento una cosa? Ajá. Y es que el otro día la Daniela estaba soñando que tenía un novio. Cállate, Javiera. No le conté a mi papá, que me da pena. ¿Y por qué, hija? Contame, ¿qué? ¿Cómo sucedió eso? Es que soñé que tenía un novio y que me llevaba donde su mamá, que diseña ropa. Y que modelaba unos trajes con unas muchachas y que me daba una ropa. ¿Y por qué soñas eso? Decime. Porque nunca me dio usted la camisa que le pedí. Ah, sí es cierto, hija. Yo te lo voy a comprar. La blusita que te prometí, yo te la voy a comprar. Pero es que ahorita no agarra dinero. En cuanto a que más agarre dinero, yo te voy a comprar esa blusita, ¿viste? Por eso ustedes no se deben de preocupar, porque están con sus padres. Ya que su mamá no está, pero más de algún día va a venir su mamá. Y van a estar con su mamá, sino siempre van a estar conmigo, pero yo siempre me voy a preocuparme por usted, por darle de comer, darle estudio y darle su ropa. No les va a faltar nada. En cuanto a mamá, ahora, solo somos los tres, vamos a salir adelante, si Dios quiere. Papá, mire, le dejaron esto en la mañana. ¿No te fías de quién era? No. Esta es mi oportunidad. Se busca chofer con experiencia. Sí, yo me voy a ver qué onda. Buenas. Buenas, gracias. Y aquí, mire un rótulo allá que dice que se necesita conductores con experiencia a viajar a los departamentos fuera. Sí, bueno, pero tiene que viajar a varios departamentos como Chinandega, Masaya, Granada, en el sur, en el norte. ¿Está dispuesto? Sí, porque yo tengo experiencia, fíjese, yo necesito ese trabajo. ¿Me puede mostrar sus papeles? Ah, sí, claro, aquí lo ando. Mira. ¿Pero y cómo los puede andar ahí usted? Es que mire, vengo en bus. Y usted sabe, mire, ese, no traigo nada, solo los documentos. Pero están todos mis documentos principalmente ahí. Bueno, los puede revisar. Vamos a ver si mi esposo quiere hablar con usted, lo voy a llamar. ¿Él es el encargado? Sí, claro. Ah, pero ¿cree usted que tenga facilidad de que me dé ese trabajo? Bueno, yo eso no se lo puedo decir, usted tiene que hablar con él. Trátelo de convencerlo, porque pensé que necesito ese trabajo urgentemente. Bueno, voy a hablar con él. Está bien. Amor, viene un hombre por el trabajo. Aquí trajo sus papeles, pero qué horrible, mira esta presentación, no sé si lo vas a aceptar. ¿Cómo le miraste la pinta, uf? Todo es lacra, yo no sé si vos lo vas a aceptar. Se mira que es bien irresponsable, vago y todo lo tiene. Decirle que ya voy. Bueno. Él ya viene, espérenlo un momento, por favor. Ok. Y pues, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué hace que aquí en 7 puertos no me paraste el carro? Por él lo tuve que vender. Se lo llevó de vago, así que un hombre irresponsable. No, pero fíjese que ahora me he compuesto, porque ahora ya no ando en eso. Pues de andar abusando de las cosas ajenas de las personas, ¿eh? Ahora ya mis hijos, mi señora. He pasado muchos problemas que usted ni se lo imagine y ahora pienso ser un hombre bien responsable. Y yo le prometo a usted que si yo le trabajaría a usted, señor, iba a trabajar bien. Pero qué garantía, ¿qué garantía me puede dar? Pues mira, me trae estos documentos, aquí no tienes ni una carta de recomendación. ¿Qué garantía puedo tener yo que vos cambiaste?
tú sabes lo que me hiciste a mí. Sí, pero usted sabe, mire, los problemas que se ocasionan, ¿verdad? Que se me han ocasionado. No tengo, he quedado sin amistades y todo eso. Y lo del taller, pues, usted sabe muy bien que ahí trabajaba muy bien y era mi única oportunidad del trabajo, pues, en el taller. Pero ahora, últimamente, me quedé, pues, en la calle. Pero deme la oportunidad, hombre. ¿No cree usted que uno necesita de las oportunidades? ¿Ah? Mira, lo que puedo hacer, déjame pensarlo. No te puedo dar respuesta ahorita porque yo con vos tuve una mala experiencia. Sí, pero yo, es que yo ya no soy como antes. Yo ya no soy como antes. Eso puedes decir vos, pero yo no sé qué clase de persona seas desde que me hiciste lo que me hiciste, si cambiaste o seas peor de lo que era antes. No, yo he cambiado, fíjese, he cambiado bastante. Si se imagina cómo he cambiado bastante. Bueno, yo necesito el trabajo. Yo lo único que te puedo decir, déjame los papeles y aquí tengo tu teléfono y yo te voy a... Mire, yo quisiera que usted me dé esa oportunidad de trabajar con usted. Porque yo necesito ese trabajo. Ya te dije que yo te voy a llamar. Aquí tengo tu número. Voy a consultarlo con mi esposa. Y yo te voy a llamar. Mire, yo le voy a decir algo. Acuérdese que su hermano gemelo era un hombre bandido. Usted era como me extorsionaba demasiado a mí. Que me metía a robar a todos los lados. Hasta andar robando en los furgones. Por él. ¿Por qué? Porque le había prestado un dinero a él y él me andaba extorsionando demasiado, me andaba hostigando y hasta que... Y a ver lo que le pasó a él. Ahora, yo le voy a decir algo, todo mundo tiene su oportunidad. Ajá, ¿y por qué a su hermano usted no le indicó a cosas buenas, así como usted es? Mira, yo no tengo por qué darte explicación, pero una vez yo fui a aconsejar a mi hermano. ¿Cómo estás, hermano? Aquí te ando visitando, hermano. Estoy muy preocupado por vos, hermano, porque sé que andás en malos caminos. Soy el jefe de una banda de asaltafurgones. Toda esa información ha llegado a nuestra familia. Y vos sabes que nuestros padres de esa manera a nosotros no nos han criado. Yo quisiera que volvieras a ser el mismo de antes. Que el hermano que jugábamos, pasaríamos juntos, nos divertíamos sanamente. Yo no quiero que te pase nada malo. No quiero que oír una noticia. Allá mataron al jefe, porque ese es tu seudónimo de tu banda que tenés. Mira, brother, en mi vida nadie se tiene que meter. Porque yo soy dueño de mi propio acto y yo voy a responder por lo que pase o debe pasar es con mi vida. Así que yo a ustedes no los meto en nada. Así que ustedes no se tienen que meter conmigo. Déjenme vivir mi vida como yo la quiero vivir. Bueno, vos sos mi hermano gemelo, yo te quiero mucho. Pero si vos no agarras consejo, yo voy a pedirle a Dios por vos. Es lo único que me queda hacer. A vos no te importa nada de mi familia. Yo te llamo y así quedamos. Dale pues, está bien pues. Y ahí, papá, ¿cómo le fue? Bien, hijo. Y ahí, cuidado, te quitan la bicicleta aquí, estos chavalos. Vamos, vamos para la casa. Te voy a platicar lo que me pasó. Papi, ¿consiguió trabajo hoy? Pues fíjate que había un trabajo ahí, para viajar a los departamentos, a Chinandega, León. Pero no lo quise agarrar, hijo, porque... ¿Quién los va a cuidar a ustedes? Porque miren que, mira ahorita que estamos solitos. Ve, y por eso es que no lo quise agarrar, porque hey, necesito un trabajo, pero rápidamente para estar con ustedes y estar en el trabajito y para mantenernos bien, ¿entendés? Entonces por eso es que le dije a la señora que no, pues, y me vine. Pero en cuanto nomás, yo voy a buscar un trabajo para que nosotros nos mantengamos bien, ¿no? ¿Entendés? Papá, fíjese que estoy aburrido. ¿De qué, hijo? ¿De qué estás aburrido? Es que ahí vi un niño que estaba con un carrito así, con de batería, y le preguntaba si usted podía comprar uno. Hijo, mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a comprar un carrito de eso, si vos querés, hasta mucho mejor, para que nosotros vivamos mejor. Solo esperate, Dios primero, que yo tengo la fe en Dios, que vamos a salir adelante. Yo te voy a comprar un carrito, te voy a comprar todo lo que vos querrás.
Y si es posible, te puedo comprar una casa y ya no vamos a vivir aquí. Porque cuando venga tu mamá, ya nos va a hallar en otro lado y cómodo, ya, viviendo cómodamente, ya, con una casa nueva. Yo voy a comprar mi carro, voy a comprar un carrito, te puedo dar estudio. Porque aquí en Nicaragua se trabaja y se gana bien, pues. Papá, ¿usted cree que algún día tengamos dinero nosotros? Claro, hijo, nosotros vamos a tener dinero. Dios primero, que vamos a tener dinero nosotros, hijo. Porque vos crees que nosotros vamos a vivir siempre en esta pobreza. No. Y aquí en Nicaragua hay bastante trabajo para progresar. Más ahora que estamos con este país que está progresando, hay bastante trabajo. Y yo me voy a buscar el mejor trabajo para que nosotros tengamos dinero. ¿Ves? Porque no todo el tiempo vamos a vivir así, hijo, en la pobreza. Ya. Y por ese carrito ya no va a andar esta bicicletita, ya no va a andar esta bicicletita, porque esta bicicletita es chiquita para vos, hijo. Yo sé que es chiquita porque te sentís incómodo, ¿verdad? Sí, es incómodo, la bicicleta es chiquita para mí. Sí, ya está viejita, pero ahí te voy a comprar yo un carrito de eso, de los de luces. Es bonito el carrito ese. Sí. ¿Qué es lo que tiene ese carrito? Se conduce sola y trae luces, trae música. Hay varias cosas actuales. Hijo, y lo bueno, hijo, que vos estás estudiando, ¿ves? Eso es lo bueno, y vas a seguir estudiando, te vas a preparar, hijo, ya. Pero nosotros vamos a tener dinero, hijo, vamos a tener dinero. Y cuando sea hombre, un hombre licenciado, bien preparado, vas a tener tu carro, tu casa, todo vas a tener, hijo. Por eso no te preocupes. Porque, mira, hijo, uno comienza así, hijo, porque no ves que, mira la casita que tenemos. Y vamos a tener una buena casa, ahí te vas a acordar, hijo. Pero cuando nosotros lleguemos a progresar y tengamos esa casa, Suani, va a ver que va a regresar tu mami y lo va a ver. Ah, y que tú en esa casa, que no sé qué. Y usted es bien vestido con tu carrito, vos, y mi carro, ahí, Suani, ya. Vamos a tener reales, si Dios quiere. Por eso no te andes preocupando. Lo bueno, hijo, que cuando uno tiene, está bien. Pero cuando no tiene, no tiene. Lo bueno es que vos sos un hijo bien comprensivo, ¿ya? También la niña es bien comprensiva conmigo. Porque mirá que me dijo que le comprara sus blusas, le voy a comprar hasta por docena la blusa también, todo. Lo voy a comprar a ella, ¿ya me entendiste? Pero esto es al suave, hijo. ¿Ya me entendiste? Al suave y vamos a ir progresando, vamos a tener todo. Sí, porque aquí hay bastante trabajo y todo el mundo tiene lo que quiere. Sí, hijo, porque antes no había trabajo. Antes era difícil tener, ahora no, ahora hay bastante trabajo. Y ahora salen tantas cosas, nueva tecnología, y el que tiene, puede, y el que no tiene, no puede. Pero el que no tiene, va progresando ahí al suave. Papá, y usted va a buscar trabajo y nos voy a ver a mi abuela. ¡Hala, hijo, si es cierto! Se me había olvidado, vamos a ir mañana, hijo. Sí, usted debe ir porque tal vez está enferma o algo, debe ir. Sí, hijo, vamos a ver que para qué me quiere con ese papel. Vamos a ir mañana, si Dios quiere, ¿oíste, hijo? Mira, hijo, aquí te dejo una herencia a tu padre, que tu papá te dejó herencia. Y a tus hermanos ya les dimos toda la herencia, ahora te queda solo a vos. Porque vos nunca contestaste esa carta que yo te varias veces te he dicho que llegaras a la casa y vos nunca llegaste. Sí, que no he tenido tiempo realmente. Pero uno hay que desocupar para ver a su madre. Sí, yo comprendo. Entonces aquí está este dinero. $300,000 me dejó mi padre. Y ahora con este poco de dinero voy a realizar toda mi vida. Le doy gracias a mi padre que me dejó esta herencia. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Voy a invertir en cosas buenas. Reparar su casa. Salir de toda mi pobreza y todo. Nunca me esperaba esto, ¿sabes, madre? Porque esto es lo más esencial de mi vida. Y le doy gracias a Dios primero, pues que nunca había esperado. Que se acordó su padre, dale ese dinero. Eso es lo más esencial para mí. Ahora sí les voy a ayudar a mis hijos a salir adelante. Les agradezco mucho a vos y a mi padre. Ese dinero es estimar, hijo. Porque vos solo andás en la vagancia, bebiendo guaro, mujeriando,
Y ese dinero, estimarlo, ese recuerdo de tu padre, que estimarlo bien ese dinero. Porque vos los derrochás, no los derroches de puro aire. ¿Oíste? Le prometo que yo ya no voy a andar en mi vagancia, ni andar perturbando a la gente, ni nada. Tantas cosas que me han pasado a mí, eso me ha quedado como una gran experiencia en mi vida. Y yo espero de hoy en adelante, con este dinerito, voy a salir adelante con mis hijos, porque mis hijos también sufren. Ya ves, trabajando, me metía a los problemas, es cierto. Estaba trabajando bien, después me corrieron del trabajo, después andaba derrochando, andaba esto, el otro, lo poquito que ganaba. Y ya por último, pues, estaba completamente en la calle, pues. Pero ahora, con este dinero, voy a saberlo, administrarlo bien para poderle dar estudio a mis hijos, sacarlos adelante. Papá, y yo, usted no quería venir donde mi abuela. Mira, ahora mire, podemos hacer todo con estos $300,000. Ahora vamos a ser millonarios, ahora me va a comprar mi carrito. También le va a comprar la blusa a mi hermana que le quería comprar. Sí, hijo, ahora mira, te voy a comprar ese carrito mucho mejor, ¿ves? Y bonito. Y también a mi niña le voy a comprar bastante vestido de lujo, a vos también. Mejores mochilas para que vayan al colegio, buenos zapatos. Todo les voy a comprar y vamos a irlo a comprar todo lo que a ustedes les guste. Ay, ¿sabe qué, hijo? Voy a comprar mi buen carrito ahí para andar ahí, ya para que vayamos a pasear. Vamos a ir al mar. Voy a comprar una casa de lujo. ¿Ves? Todo vamos a tener, gracias a Dios, pues a mi padre que nos dejó este dinero. Vamos a buscar cómo administrarlo bien para que no caigamos en la pobreza, porque siempre vamos a salir adelante y siempre vamos a tener dinero, gracias a Dios, pues. Ahora, y te doy mil veces la gracia porque casi no venía donde mi mamá. Y ahora, pues, que te agarró en ese dado de decir, vamos, vamos, vamos. Y entonces, por último, digo, vamos a ir, pues, y ya viste. Es lo que vos decís. ¿Ves? Vos fuiste el que me motivaste. También eso, hijo, que me motivaste bastante a venir aquí donde mi mamá. ¿Ves? Y ahora te voy a comprar todo lo que vos querás. Pero para que veas cómo es Dios. Sí, hijo. Y vamos a ir a los buenos mercados. Porque aquí hay bastantes buenos mercados, ¿me entendés? Ya me voy, madrecita, ¿oíste? Pero a tus hijos, pues. Un día, abuela. Dale, pues, hijo, que te vaya bien, ¿oíste? Cuídate. Hijo, ya venimos aquí a Managua. Ya estamos llegando. Solo vamos a ir a comprar el carro. Última vez que andamos en bus. Voy a comprarte el carrito para que andemos. Carro nuevo del año. Y te voy a comprar la ropa que vos querés y el carro que vos me dijiste, aquel carrito que tiene luz así, ese también. Ve, y le vamos a dar una sorpresa a tu hermana, ¿ves? Porque nosotros con este dinero que andamos aquí ahorita, solo vamos a ir a comprar. Ahora sí, hijo, mira, ya tenemos la llave, ya nos vamos. Ahí está el carrito, ya te di gusto, vámonos. Este carro es suyo, papá. Móntese.
Vení, Daniela. ¿Qué pasó? Te tengo una sorpresa, tenemos carro nuevo. No te crees, mi papá. Mira, hija, qué poco de dinero, mira. ¿Quién le dejó esto, papá? Esto me lo dejó mi papá, amor. Mira, ahora sí vamos a salir de la pobreza. Todo esto lo vamos a dejar ya. ¿En serio? Sí, y mira, ahorita acabo de comprar un carro nuevo. Sí, no le creo, papá. Pero ahorita yo mejor voy a ir a comprar una casa, ya que compré el carro. Y tu mamá le vamos a dar una dirección para que ella venga y nos busque, pues. ¿Me entiendes? Porque tu mamá va a venir, amor, porque tu mamá se fue a cortarte por la pobreza y la necesidad, pero ustedes siempre han estado conmigo, ¿ya me entiendes? Y vamos a estar juntos siempre, y va a ver que tu mamá... Vení, mi hija, vamos a ver el carro. Mira, hija, ese es el carro, miramos está el bonito, que le estoy papá. Dando a ustedes. Vamos, Javier. Papá, está bien bonito el carro, está nuevo. Mucho gusto, encantado. Usted venía bueno, por el rótulo de que estaba sí, ahí en la casa. Sí, sí, quería ver que cuánto cuesta el costo de su casa. Yo la quiero comprar, está bien bonita. Ok, mírenla pues, vamos a darle un recorrido para que usted se dé ¿cuánto, cuenta. ¿Cuánto cuesta esta casa? Esta casa tiene un valor de $100,000. Ya están pagados los impuestos y todo, como usted sabe aquí en Nicaragua. Ya, perfecto. Está todo bien. Está... Mire, a mí me gusta su casa y todo, y yo tengo la posibilidad del dinero, lo que cuesta, no importa, pues. Si usted me dice que vale $100,000, yo se la cuento. Ok, la compro. Está bien, miremosla, pues, para firmar documentos, no se preocupe. Mira, hijo, ¿cómo se ve? Está bien, la bonita la casa. ¿Le gusta, muchachos? Sí. Ay, es que yo sabía que ustedes iban a venir. Daniela, acordate que hoy el día, que la fecha, pues, que dijo mamá que hoy iba a regresar del río San Juan. Nosotros, pues, sabes que ya sabíamos dónde se iba mi mamá a trabajar, solo era para darle el escarmiento a mi papá. Tal vez le dan la dirección allá que se la dejamos y viene para acá. Edwin Castro Rodríguez nació el 1 de noviembre de 1930. Qué bonito este libro. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Se marchará la angustia por la puerta del fondo, que han de cerrar por siempre las manos de hombres nuevos. Reirá el campesino sobre la tierra suya, pequeña pero suya, florecida de los besos de su trabajo alegre. No serán prostitutas las hijas del obrero ni la del campesino. Pan y vestido habrá de su trabajo honrado. Se acabarán las lágrimas del hogar. Proletario, tú reirás contento con la risa que lleven las vías asfaltadas, las aguas de los ríos, los caminos rurales. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Sin látigo, ni cárcel, ni bala de fusil. Que repriman la idea, caminarás por las calles de todas las ciudades. En tus manos, las manos de tus hijos, como yo no lo puedo hacer contigo, no encerrarás en la cárcel tus años juveniles, como encierran los míos, ni morirás en el exilio, temblorosos los ojos anhelados en el paisaje de la patria. Como murió mi padre, mañana, hijo mío, todo será distinto.
¡Ya vinieron, mamá! Entonces ustedes ya sabían. Sí, ya sabíamos, hasta nos había dejado todos los gastos para los 6 meses. Con razón, por eso miraba yo eso extraño, que su mamá estaba en contacto con ella. ¿Por qué me mintieron? Sí, yo... Es que era para darle el escarmiento, papá, es que usted solo de vago vivía. Yo tuve que tomar una decisión. Tuve la oportunidad de ir a San Carlos y tomé el reto, ya que teníamos muchos problemas y gracias a Dios todo salió bien, aunque me hicieron mucha falta, pero hubo un tiempo necesario para que también reflexionáramos qué teníamos que hacer, qué teníamos que corregir en nuestras vidas y así también enseñarle a los niños que también hay una esperanza para salir de las dificultades. Quizás no era el propósito, ¿verdad?, dejarlos, pero fue necesario porque si no, no podíamos seguir con tantos problemas, tanto en mi familia como en el hogar. Pero gracias a Dios tuvimos la salida, tuvimos una luz para que pudiéramos salir y ahora podamos disfrutar. Y aunque la distancia quizás fue un momento de que muchos nos preguntáramos que por qué era necesario salir de nuestro hogar, pero también necesitábamos reflexionar lo que estábamos haciendo. Y tuve también la oportunidad de comunicarme todos los días con ellos y que confiara en que íbamos a salir adelante. Primeramente con la ayuda de Dios, que sobre todo puse en las manos de Dios mi hogar, el trabajo, ¿verdad? Y tal vez no me comuniqué constantemente contigo, pero sí, con los niños sí estuve en comunicación y pudimos salir adelante. Y ahora, mi amor, pienso cambiar totalmente, porque ahora ya en mi vida ya cambió, ¿verdad? De otra manera, porque mis padres me dieron bastante dinero. Y ahora yo pienso diferente y yo quiero que me perdones por todo lo que hice. Ya soy un hombre nuevo y yo quiero de que seamos felices. Está bien, yo te perdono, pero hacerlo más por los niños, por la familia. Y esta lección también me ayudó a mí a reflexionar para que cambiemos. Venga, hijos, a mí también me fue bien y les voy a enseñar lo que les traje. Te apaga, otra te queda encendida.